Estamos escuchando y viendo también en Punta La M el nuevo videoclip, el nuevo tema de Clips, Abre tu corazón. Así nos piden estos músicos de origen riocuartense, pero que están viviendo en Buenos Aires y que ahora en Punta La M vamos a tener el gusto de conversar. Le damos la bienvenida a Totó Sallent y a Maxi Cruciani, que están del otro lado de manera virtual, dispuestos a conversar conmigo, con Maggie y con Diego, que también lo vamos a entrevistar en este bloque de Punta La M. ¿Cómo les va, chicos? Buen día. Hola Magui, hola Diego, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Hola Magui, muy bien. Hola Diego, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Qué lindo lo que lanzaron hace poquitos días, la verdad que suena muy bien, se ve muy bien. Así que bueno, cuéntenos un poco cómo están viviendo esta pandemia, cómo los trata Buenos Aires, como para arrancar esta nota. Bueno, esta pandemia la estamos viviendo ya con un poco más de optimismo en esta parte, en esta última parte. Si bien es cierto que empezó bastante, nosotros empezamos acá bastante mal en un comienzo, ustedes allá en Río Cuarto estaban bien, estaban disfrutando y de repente empezamos a estar mejor acá y allá en Río Cuarto se complicó un poquito más. Ya estamos viviendo con mucha expectativa y con ganas ya también de que esto pase rápidamente y que de una buena vez por todas aparezca la vacuna y nos dé la solución que necesitamos, ¿no? La seguridad. Maxi, un año difícil. Me pregunto, vos sos el autor del tema, ¿no? ¿Dónde encontraste inspiración? ¿Qué parte de todo esto raro que nos está pasando te disparó ese clic? Bueno, ¿qué tal, Diego? Mirá, algo muy, muy, por lo menos, emocionante y que me conmovió fue salir a aplaudir a las 9 de la noche. Salir a aplaudir a los médicos a las 9 de la noche fue un acto, el acto colectivo, social, que por lo menos en mi vida, en ese momento de encierro, nos llevaba con mi familia a comunicarnos con los demás y por sobre todo en ese gesto de agradecimiento a los médicos, ¿no? Que esos son médicos y enfermeros y enfermeras y médicas. Entonces, me inspiró un poco eso, realmente, ese sentir colectivo. Creo que lo que tratamos de llegar a la gente es como un nuevo amanecer, ¿no? Abrir las puertas al sol es como dejar entrar de nuevo al sol en toda esta reflexión que estamos atravesando y que hemos visto tantas cosas que sirva también para abrir nuestros corazones. Es como un llamado a la sensibilidad, digo, ¿no? Por ese lado. Sí, ver las cosas, exacto, sí, mover en ese sentido la sensibilidad, ver las cosas desde otro lugar, ¿no? La pandemia sin duda nos ha hecho ver las cosas desde otro lugar. Estamos viendo el videoclip, que es como un cómic en el que pasan diferentes cuadros, y yo pensaba que es un poco, me imagino, lo que habrán vivido ustedes, sobre todo los primeros meses del aislamiento, que en Buenos Aires se vivió con mayor rigurosidad. ¿Cómo hicieron para componer, para seguir trabajando cada uno desde su casa? ¿O hicieron trampa y se juntaron? Cuéntanos. No, en realidad estuvimos trabajando cada uno en nuestras casas. Si vos ves el video, es cada uno en su casa. Básicamente, bueno, ahí la tecnología empezó a abrir puentes. Nosotros ensayamos a través de un sistema por internet
Y bueno, y empezamos a trabajar un poco así y otro poco, bueno, es como viene el espíritu este colaborativo. Es decir, yo te mando, Maxi dijo, mira, este es el tema, ok, ¿qué aportes podemos hacer? Y bueno, y fuimos sumando desde la primera versión del tema, cada uno le fue agregando en su casa y devolvía, y bueno, finalmente hicimos la composición de todos los sonidos para poder realmente tener el tema. Realmente fue un desafío, creo que la pandemia nos desafió a todos, en la posición en donde estás, tratar de recuperar lo que haces, de alguna manera, bueno, para nosotros hacer música es un poco estar vivos. Entonces era como, de alguna forma, teníamos que hacer música y bueno, así que sí, no, estuvimos aislados totalmente en ese momento. Sobre todo. Cumplimos con todas las normativas, transformamos nuestros departamentos, nuestros pequeños lugares en tomas, en escenas, en donde, bueno, había que quedarse del otro lado, la parte de la familia, bueno, 2 horas acá que voy a hacer tomas, y bueno, nos transformamos en editores de video, en hacer nuestras propias tomas, por suerte teníamos los medios para grabarnos a nivel audio, y bueno, como decía Toto, pudimos ir maqueteando y cada cual mandando su parte, su aporte, y bueno, al fin y al cuentas después poder masterizarlo y terminar el trabajo con mucha satisfacción realmente. Más allá de que Abre tu corazón es un tema que moviliza, y esto lo planteo ahora con respecto a este costado técnico que están haciendo mención ustedes, les voy a hacer un elogio que por ahí no es tan frecuente en el ámbito de la música. Me interesó mucho la mezcla que lograron, que para la gente, digamos, la mezcla es un poco el arte de poner cada cosa en su lugar, ¿no? En la canción. ¿Eso lo hacen ustedes también? ¿Se asesoran? Es como que no es un tema que necesariamente está redondito. Está todo puesto donde tiene que estar. Los instrumentos, las voces, suena grande, suena muy profesional. Bueno, muchas gracias, la verdad, por la crítica. Mira, nosotros ya hace 30 años produciendo música hace 30 años, con medios para producir música desde finales, se podría decir, año 97, 96, con nuestra primera puerta de estudio. Siempre fuimos de aprender. Nosotros cuando entrábamos a un estudio, entrábamos a grabar un tema, por supuesto, pero entrábamos a aprender. Y de cada uno de los estudios nos hemos llevado a los mejores profesores, ¿sí? A los mejores maestros. Que nos han enseñado a mezclar, nos han enseñado justamente qué plano tiene que tener cada cosa. Y es la mezcla me tocó a mí, porque como yo tuve la idea original acá en la banda, no fue solamente la única canción que hicimos en pandemia. Hemos hecho, bueno, Gonzalo Toto escribió un par de canciones para la radio Ranquel, para dos programas de radio. Muy bueno. Y básicamente el que le toca es el que termina mezclando todo, pero realmente fue un trabajo en equipo. Más allá de que yo haya hecho la mezcla final, para que yo haya podido terminar la mezcla final fue porque antes tiré 10 mezclas antes y los chicos me dijeron, mira esto, mira lo otro. O sea, tratamos de respetar lo que pasaría en un estudio si estuviésemos escuchando la mezcla todos juntos. Exacto. Sí, ese es un aprendizaje que nunca termina en realidad, porque todo el tiempo estamos, nada, viste, la música cuando la empezamos a hacer nosotros, las computadoras prácticamente era una cosa que no estaba aplicada, y ahora, hoy por hoy, sí, y bueno, y todo el tiempo estamos aprendiendo y juntándonos con gente que está y que, qué sé yo, han pasado grandes maestros también de la música. Por decirte uno, no sé, Pablo Guyot de Hit, no sé si lo tiene. Claro, por supuesto. Bueno, con él aprendimos muchas cosas, con un ingeniero que él con el que él producía también, con mucha gente, entonces está bueno. Con Mariño también estuvimos. Sí, con Oscar, con el productor del otro yo, con
Claro. Bueno, con varios. Hemos aprendido muchísimo realmente, pero por sobre todo las cosas con esas, con siempre con ese espíritu de sentarnos y escuchar al que sabe y después tratar de incorporarlo a nuestro bagaje de cosas. Claro. Bueno, por último, y agradeciéndoles esta charla con Puntal AM, en el videoclip pasan cosas, ¿no? Aparece gente, no quiero decir que sean ajenos a Clips, ustedes son cuatro músicos, pero aparecen un montón más y desde distintas partes del mundo, colaboraciones que resultan muy interesantes. ¿Hay algún aporte también pleno desde Río Cuarto? Sí, por supuesto. Ahí están los amigos de Belina, de Andy. Belina, de, exacto, que siempre cuando vamos para allá nos vemos, vamos a la sala de ellos. Y bueno, y sí, de todas partes, eso fue, digo, creo que ahí resumimos un poco la idea esta que trajo Maxi con el tema y el sentir de somos una comunidad en el mundo, o sea, a todos, de alguna manera esto nos afectó y que salir depende de un espíritu colectivo, y que lo que haces vos allá del otro lado en China o donde estés, de alguna manera también nos afecta. Entonces, tener un poco, ¿no? Empezar a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos todos sobre el medio ambiente, sobre lo que hacemos, ¿no? Esta cuestión de ser más empáticos con el otro, que un poco cuestiona los fines, ¿no? Que tenemos claro. Todos en la vida. ¿Y qué hacemos? ¿Qué consumimos? ¿Qué no consumimos? Digamos, o sea, es un llamado en general a pensar a ser por eso más empáticos entre todos y dar una mano, ¿no? Más reflexivos porque también. Gonzalo, Totó, Maxi, Cruciani, les agradecemos muchísimo el contacto con Puntal AM. La verdad que ha sido muy lindo poder conversar con ustedes, conocer este nuevo trabajo y esperamos poder tenerlos en nuestro programa más adelante seguramente y pensando también en lo que viene de cara a esta temporada de verano. Les mandamos un gran abrazo desde Río Cuarto y bueno, son bienvenidos como siempre en nuestro programa. Bueno, gracias, Maris, gracias. Muchas gracias, Diego. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Éxitos. Muchísimas gracias. Abrazos, chicos. Vos sabés que estuvieron en Río Cuarto el año pasado, habían estado presentando disco, ¿no? En el Opus, sí. Claro, oportunidad en que pudimos charlar también sobre lo que fue el regreso, todo el nuevo material que estaban generando, que sigue, tienen un canal de YouTube, tienen redes sociales, ahí pueden consultar mucho más acerca de Clips, que ahora está de estreno con Abre tu Corazón, María. Gracias, Diego. Sí, la verdad que muy interesante haberlos tenido en nuestro programa.